Hey, Melanie, good evening. Good evening, teacher. How are you? Relax. Relax. Relax, very relax. What time is it now? Good evening. Nine to 30, 9 to 3. Ah, no pasó el examen. Hay dos maneras de decir la hora. Three. Hola. Hay dos maneras de decir la hora. No me di ni una de las dos. Ay, Vamos a ver no. si alguien se Pues no, recuerda. no pasé el examen. What time is it? It's 90. Hay que revisar el cuadernito, ahí 90 está. o'clock. It's 9:04. Correcto, correcto. It's 9:04. What is 4 after 9? Ah, ya me acordé, ya me acordé. Ah. Muy bien, chicos. We're going to talk about grammar today. Así que con lo que estemos ahorita, comencemos. Bueno, All right. let's go. We're going to talk about present continuous. Today is a sad day, the final class. Ah, yeah, it's the yeah, the last class is the last class. Así que hagamos de esto una muy buena clase. All right. Dice, the present continuous. The present continuous spelling rule for the present participle. O sea, present participle es lo mismo que decir present continuous. Dice, the present continuous consists of two parts, a form of be and a present participle of a verb. Muy bien. O sea que tiene dos partes. Pero veamos. To form a present participle, add ing to the base form of the verb. A la mayoría de verbos le vamos a agregar ing. Ok. Vamos a retroceder y vamos a decir, what is the present continuous for? Okay. Is for activities that are happening at the moment. Okay. Es para actividades que están sucediendo en el momento. Okay. Action, en otras palabras, en dos palabras, action in progress. Acciones en progreso. Ese es el present continuous. Ok. Así que decimos talk, talking. Joao is writing. ¿Ah? The teacher is talking. Jessica is listening. Carlos Francisco is watching. Ese es el presente continuo. ¿Ok? Muy bien, veamos. Pero estamos hablando de las reglas ahorita. ¿Ok? Dice, if the base forms end in a silent unvoiced E, drop the E and add ing. O sea que
si el verbo termina en una E silenciosa, como en live, eliminamos la E y agregamos ING, live. Podría ser un ejemplo. El verbo también ahí cabría este, take. Take, la E silenciosa en take. Quitamos la E y agregamos ING, decimos taking. All right. A ver más ejemplos. Ok. In verbs of one syllable, if the last three letters are consonant, vowel, consonant sequence, double the last consonant, and then add ing to the base form. Oh, quiere decir que si el verbo, mira aquí, si el verbo consta de una sola sílaba, o sea, un monosílabo en español, ok, por ejemplo, sip. Ah, sí. Pero me está hablando de que hay un patrón. ¿Cuál es el patrón que debe de seguir ese verbo? Consonante, vocal, consonante. Si tiene ese patrón, voy a duplicar la última consonante y agrego ING. ¿Estamos bien hasta ahí? Para, por ejemplo, voy a escribir acá un ejemplo. Yo tengo ¿Qué significaría hacer? Sentándose. Sit es sentarse. Sentarse. Ahora voy a escribir un verbo acá. Veamos ese verbo. Tengo swim. El verbo nadar. Ese es un verbo de que cumple el patrón. Mire. Consonante. Vocal. Consonante. La regla dice que si tiene ese patrón, voy a duplicar la última consonante. Entonces consonante, sería. Antes de agregarle ING. Correcto. Duplico la M, ¿verdad? Sí. Y agrego. No, duplicaría cuál, perdón. La M. Que es la última. No lo veo. Uh-huh. Aquí abajo está. Correcto. Abajo está. Lo mira. Sí, no lo había visto. Ah, ok. Aquí no está. No lo había visto. Okay. Hoy sí ya. Hoy ahora sí ya. Entonces, duplico la M y agrego ING. Va, otro verbo, va, digamos el verbo propinar. Tip. Cumple con el patrón también, ¿ve? Consonante, vowel, consonant. Consonant, vowel, consonant. Duplico la P, agrego ING. Esa es una de las reglas, ¿verdad? Si lleva ese patrón. Si es un monosílabo. ¿Ok? Ahora bien, vean la excepción. Aquí hay una excepción. ¿Por qué? Porque me voy a encontrar con otros verbos. Pero veamos esto. Dice, if the base form of the verb ends in W, X or Y, don't double the final consonant. Por ejemplo, blow termina en W. No puedo duplicar la W. Solo agrego ING. Tengo fix. Cumple el patrón. Pero termina en X. No puedo duplicar la X. ¿Ok? Solo agrego ING. Tengo el verbo say. Termina en Y, tampoco puedo duplicarla. Así que los verbos que terminen con estas consonantes quedan exentos, quedan afuera de esta regla que está acá arriba. ¿Understand? Sí, okay. Solo de copiar eso, me lo presento. Muy bien. Recuerden que las reglas se memorizan practicándolas, ¿verdad? Practicándolas.
Okay, vamos al final. Dice, if a base form has more than one syllable and ends in a consonant vowel consonant sequence, double the last consonant only if the spoken stress is on the last syllable. Ah, okay, profe. I don't understand because you're saying one syllable, another syllable, and yes, below. Muy bien, expliquémoslo. Dice que si la base de el verbo tiene más de una sílaba y termina en la secuencia consonante, vocal consonante, va a duplicar la última consonante solamente si la fuerza de voz recae en la última sílaba. ¿Y cómo voy a saber eso? A saber eso a través de listening. Porque aquí digo yo permit. Permit. La fuerza de voz va en la última sílaba. No digo permit. Si yo dijera permit, la fuerza de voz iría en la primera sílaba. Pero digo permit. Miren, duplico la T, agrego ING. But, order, order, lleva la fuerza de voz en la primer sílaba. Así que aunque haya una secuencia de consonant, vowel, consonant, no voy a duplicar, aquí no voy a aplicar nada más que el ING. ¿Ok? Si tenemos dudas, vamos a San Google, ¿verdad? Y buscamos este presente continuo de tal verbo, ¿verdad? Para estar más seguro. O un listado de verbos. Ok, questions. Questions. Sí, solo la... La parte de duplicar las letras, esa fue la que no entendí mucho. ¿En la tercera? Ajá, esa, esa. Ah, vaya, muy bien. Estamos hablando, hay verbos en inglés que son que tienen un patrón, dice consonant, vowel, consonant. Si ese, si ese verbo cumple con este patrón, y dábamos unos ejemplos. Vamos a ver el verbo parar. ¿Cuál es el verbo parar? Stop. 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 Es un monosílabo. Y entra en este patrón. Mire. Consonant. Vowel consonant. Si yo tengo ese patrón, voy a duplicar la última consonante, en el caso este es P, y agrego ING. Stop it. Ok. Ok. Another question. Explicar la primera. ¿En la primera? Sí. La primera regla se refiere que a la mayoría de verbos le va a agregar ING. Por ejemplo, ¿cuál es el verbo leer? Learn. Leer. Read. 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 Para read. Hagámoslo INGS. Hagámoslo present continuous. Solo agrego ING. Reading. 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 Mm-hmm. Writing. Se puede con writing. Ahí se entraría. Pero este entraría en la segunda regla. La segunda. Porque termina, como en termina E. Con Eva. Termina con E. Pero con ejemplo. ¿Qué sucede con este? Writing. Elimino la E y escribo ING. Writing. En la primera regla iría el este, walking. ¿Cuál? Walk. Walking. Ok, walk. Walk.
Perdón, ¿dónde estábamos? Walk, walking, ¿verdad? Walk, solo agrego ING. ¿Ok? Any other question? Quiero ver. Speak. Speak, igual. Speaking. Solo le agrega ING. Sleep. ¿Cuál? Sleep. Dormir. Sleeping. Ah, sleep. Sleeping. Sleeping, igual. Melanie ya me está mandando a dormir. Sleeping. ¿Vale? Me está mandando a dormir. Como, como dijo, sleeping. Ok, sleeping. Miren, esos verbos solo agregamos ING. Ok. Si no hay más, vamos a un ejercicio. Drive, driving. Right, writing. Sí, correcto. Ok, vamos al ejercicio. This is present continuous WH question. Dice, Los Angeles, 4 a.m. What's Victoria doing? She's sleeping right now. Mexico City, 6 a.m. What's Marcos doing? It's 6 a.m., so he's getting up. New York City, 7 a.m. What are Sue and Tom doing? They're having breakfast. Brasilia, 9 a.m. What's Celia doing? She's going to work. London, 12 noon. What are James and Anne doing? It's noon, so they're having lunch. Moscow, 3 p.m. What's Andre doing? He's working. Bangkok, 7 p.m. What's Pursak doing? He's eating dinner right now. Tokyo, 9 p.m. What's Hiroshi doing? He's watching television. Your city, what are you doing? It's 9 p.m. So I'm studying, or I'm studying, podría decir, ¿verdad? Okay. Ahora vamos a hacer estas preguntas. We're gonna make this question like
Who's sleeping now? Who's having breakfast? Where's Andre working? Where's Hiroshi watching television? What's Celia wearing? What's Marcos wearing? Why is Marcos getting up? Why are James and Anne having lunch? Okay. ¿Comprenden las preguntas que van a hacer? Sí. Yeah. Sí. Yes, teacher. Okay. Okay, let's go to the groups and y se hacen esas preguntas. So you make those questions to your partner according to what you see in the pictures. Asegúrese de usar el present continuous. Let's do it. Okay.
Well, How was it going, teacher? I'm going to ask you some questions, my friends. Vamos a ver cómo estamos. Ahí vamos con Carlos Luis. Who's sleeping now? Why? Victoria is sleeping right now. Victoria is sleeping right now. Thank you. Okay, let me see. Austin, who's having breakfast? ¿Quién dijo eso, teacher? Para la dos. Number two, a Austin le pregunto, who's having breakfast? Ah, bueno. Estoy buscando la imagen, teacher. Es que... Le ayudo. Bueno. Ahí estamos. Sería... Yes, what are you doing and some doing? They're having breakfast. No, no, pero es que la pregunta es, who's having breakfast? ¿Quién está teniendo un desayuno? ¿Quiénes están desayunando? Sería, what are you and some doing? They're having breakfast. La de New York City. Sería Sue and Tom having breakfast. Sue and Tom are. Porque es plural, ¿verdad? Correcto. Sue and Tom are having breakfast. Mire qué bonito está el repaso. Está bonito el repaso, mire. Sue and Tom are having breakfast. Let's see another question. Okay, thank you, Austin. Nomás tome apunte. Vamos con Joao. Démosle. Where's Andre working? He's working in Moscow. Moscow. Así es. He's working in Moscow? Yeah, he's working in his office. Oh, okay. Oh, he's working in Moscow. Ambas están bien. Okay, thank you, Joao. Moscow. Melanie. I'm here. Where's Hiroshi watching television? He's watching television on Tokyo. Okay. ¿Y qué parte de la casa sería que está viendo televisión? He is watching television in the living room. Va, okay, thank you. Ya vamos a llegar por ahí. Okay, vamos con José Alcides. What's Celia wearing? Celia is wearing sweet. Okay, ¿qué color? What color? A red suit. Thank you. You're welcome. Okay, my friends. Let me see. Number six. Eliseo todavía anda con la muela. Ay, ay, ay. No mames. Okay, vamos con Débora Esmeralda. Hello.
Está ahí, ¿verdad, Débora? Sí. Okay. What's Marcos wearing? Marcos, it's 6 a.m. Comprende la pregunta. La, este ejercicio casi no lo he entendido. Espere, va, yo le pregunto, what's Marcos wearing? ¿Comprende o no comprende? No, no comprendo. Vaya, cuando hablamos de, si... cuando hablamos de la ropa, vamos a poner al día a la compañera, ¿ok? Este, cuando hablamos de ropa, usamos el verbo wear, ¿ok? Entonces, cuando yo le pregunto, what's Marcos wearing, es qué está vistiendo Marcos. Hello. ¿Puedo responderle? ¿Y la compañera qué se hizo? Aquí estoy. Vaya. Pues sí. Es que no, o sea, no sé cómo. Ah, okay. Bueno, ayudémosle entonces ahí. Ayudémosle a la compañera. Marcos wearing pajamas. Marcos wearing pajamas. Ahí estamos, ahí muere, ¿verdad? Está usando pijamas. That's it. Thank you. Okay. Welcome. Vamos sure. A ver. Carlos Francisco. Perdón. Sorry. Es, en el, la respuesta es en el. Como es el presente continuo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, siempre se ocupa Marcos is wearing. Correcto. Siempre va a usar el verb be antes del verb ing. Si okay. No, no sirve la respuesta. Ese es el presente continuo. Sujeto, verb be, verb ing. Ese es el patrón. Okay. Es correcto, José. Vamos, estaba con Carlos Francisco, ¿verdad? Ya nos va a dormir Carlos Francisco. No, hombre, ya ahorita lo despertamos, Carlos Francisco. Why is Marcos getting up? ¿Por qué? Porque es... Se está levantando. Because it's 6 a.m. Excellent. Because it's 6 a.m. It's time to get up. Mm-hmm. Very good. Oh. Thank you. Number 8. Esta se la voy a hacer a Juan Carlos. Why are Gaines and Anne having lunch? It's noon. Because it's noon. Otra bien lógica hubiera sido because they're hungry, right? because they're hungry. Pero because it's noon. Y eso es la hora de almuerzo. Thank you, Juan Carlos. Okay, my friend. I have a set of questions for you. Thank you, teacher. Thank you. I have a set of questions for you. Voy a borrar esto que ha hecho una cipotilla por ahí.
Okay, mire, we're gonna practice the time with this question. Mire, what time do you go to bed? What time do you have dinner? What time do you start school or work? What time do you get up on Sundays? Who's your favorite actor? Who's your favorite singer? In what country would you like to visit? Do you understand the questions? Yeah, last question. Don't understand. Because use modal verbs. Would. Would es un modal verb, ¿verdad? Que este es el IA en inglés. ¿Qué país te gustaría visitar? Would you like to visit? Okay. Okay. Muy bien. Okay. A conversar.
Tienen miedo estos compañeros de practicar. En serio. Vuela. Debería ser al contrario. Hay que tener hambre de aprender. Preguntar es lo más, sería lo más indicado cuando. Sí, yo sentí bien bonito la práctica con Austin, porque nos complementábamos bastante. Excelente. En el aspecto en que había una cosa que él no entendía, yo trataba de explicarle. De eso se una trata. respuesta que yo no podía hacer, él me explicaba. Correcto. Eso sí es de muy, eso se muy. Trata. Ese es lo bueno. El aprendizaje comunitario. O también otro es el peer correction, el corregirse entre compañeros. Esperemos que en el próximo se pueda. Muy bien. My dear students, espero haberlos motivado de alguna manera a que continúen con el aprendizaje de este muy bonito idioma. Ojalá nos podamos ver. Gracias a usted por tenernos paciencia. Aquí estamos siempre, ¿verdad? Ese es uno de los requisitos que hay que, o de las cualidades que hay que tener para poder enseñar. Un poquito que y mañana, sabe. Mañana. Ajá. Mañana va a reponer el día del martes, va, teacher. No, porque salimos cabales. No me rebotó la grabación. Mañana es la despedida. Mañana, ahí se despiden con unas tres pupusas revueltas y una cola champán en mi nombre. ¿Ah? Ahí le vamos a mandar la imagen. Excelente, excelente. Ay, un pan con pollo, ¿verdad? Ustedes saben, ¿no? Las comidas nuestras, ¿no? Las comidas salvadoreñas muy sabrosas. Las pupusas. Bueno, para mí ha sido un gusto. Espero pues que nos encontremos más adelante. Si se da el caso que yo los vaya a atender en el segundo módulo, pues con mucho gusto ahí voy a estar. Siempre pues tratando de hacer una clase interesante y amena, ¿verdad? Y que en armonía, que es más que armonía y respeto, ¿verdad? Oh, que por ustedes, porque ustedes son la razón de ser de las clases. Si no hay alumnos, no hay nada. No hay y nada, si no hay, ¿verdad? Diversión también. ¿Eh? Si no hay alumnos, no hay nada. Yo, pues, de mi parte, pues, un gusto. Estoy para servirles también, ¿verdad? Y cuídense mucho. Voy a tomar asistencia. Así que eso es lo último que vamos a hacer. Y take care of yourself and keep on studying, ¿verdad? Cuídense mucho y sigan estudiando. Okay. Vamos a tomar asistencia. Muchas gracias. Thank you. Gracias. Muchas gracias. Thank you so much, teacher. Excellent, teacher. Thank you. You're very good. Teacher, dijo Ivy que no iba a poder estar ahora en clases porque tenía turno. Tenía turno. Ah, bueno. No. Y como aquí en este listado no se puede colocar No, permisos. No, aquí no se puede permiso ni por enfermedad ni por nada. O es presencia o ausencia. Ah, bye. Sí. Ana. Sí, es sí o no, ¿verdad? Ana Isela. Okay. I'm present. Thank you. Ana Yamilet. Present. Thank you.
Andrea Saraí. Nos abandonó Andrea Saraí. Austin. Present, teacher. Austin Powers. Vamos, Austin. Carlos Francisco. Austin, Texas, mejor. Ok, mejor entonces. Carlos Francisco. Present. Thank you. Carlos Luis. I'm here, teacher. Thank you. David Alejandro. Here. Débora Esmeralda. Present. Thank you. Diego Rodrigo. Eliseo Daniel. Lo vi a Eliseo por ahí. Ahí está. Ahí mandó un mensaje. Ah, va. Eric Javier. Present, teacher. Thank you. Erika Vanessa. Present. Thank you. Hernán Ariel. Present. Thank you. Jessica Elizabeth. Present. Jessica Melanie. Present, teacher. Joao. Here, teacher. Thank you. Jorge Mauricio. Presente. Thank you. José Alcides. Present. Juan Carlos. Present. Y Juan de Jesús. Eliseo Daniela ya está, teacher. Por... Sí, ya, ya le tomé, ya me di, sí, mandó. Ah, sí, ah, bueno. Anda, anda malito ahí de una muelita ahí que le han sacado. Bueno, chicos, we say goodbye and see you next time. Cuídense mucho. Sigan, sigan, ya, ya comenzaron, sigan, no paren. Lo van a lograr. Ya van a ver al final de unos 6 cursos, okay, van a ver la diferencia. See you, okay, the next time. Okay, see you then. Take care. Bye bye. Thank you. Gracias por todo, teacher. Thank you for all. Los órdenes, compañeros, cuídense. Igual. Gracias. Take care, people. Have a good day. See you then. See you tomorrow. Tomorrow, tomorrow.